Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí pasando un ratito conmigo. Un gusto teneros de nuevo a los que sois seguidores del canal, a los que ya habéis hecho clic en seguir y que os gustan estos vídeos de psicología, porque sois igual que yo apasionados de este mundo de la psicología, de entender el comportamiento humano y tratar de justificar por qué unas personas se comportan de una manera y otras de otras, y también ayudarle desde un punto de vista clínico a gente que tiene problemas, que tiene enfermedades de tipo psicológico, a tener una vida más feliz, en definitiva. En este vídeo que estás viendo, te voy a explicar cómo terminó el caso más complejo que yo he visto en consulta hasta fecha de hoy, el que para mí, a nivel profesional, como psicólogo, fue el caso más difícil de resolver. Porque para los que sois suscriptores y suscriptoras del canal, seguramente ya os suene este caso, porque hace unos días hice un vídeo hablando, introduciéndolo, para que conocierais pues qué tipo de casos complejos llegan a consulta. Voy a tratar de dejarte por aquí arriba un enlace a ese vídeo completo, por si quieres verlo. Y en este que estás viendo ahora te voy a comentar cómo terminó, cuál fue la conclusión, cómo se resolvió este caso en concreto. Muchos me lo habéis pedido, que os hable de esta finalización y vamos allá. Bueno, el caso es de una terapia de pareja, que son casos que acuden con frecuencia a la consulta, en donde, en este caso, los dos miembros de la pareja tenían una intención y además motivación por encontrarse juntos, por restablecer la pareja, por volver a convivir, porque incluso en ese momento que llegaron vivían separados en pisos diferentes. Él decía que amaba profundamente a ella, que era la mujer de su vida, que quería continuar con ella. Ella también decía de una manera muy clara que él era el hombre de su vida, que le quería muchísimo, que quería volver con él, pero no se soportaban, no encajaban, ¿no? Por lo que decían. El problema es que él decía de ella que ella tenía un carácter muy irritable y que además decía que no era capaz de controlar ella la ira, la rabia, la expresión a nivel de comunicación, que enseguida que se cabreaba empezaba a romper los platos, a tirar las cosas. Y ella decía de él algo que él también compartía con respecto a su visión de él mismo, que era muy, muy celoso, ¿vale? De hecho, el problema por el que empezaron a hablar los dos son los celos de él, que él reconocía además. Un comportamiento de él, por ejemplo, era analizar las facturas de teléfono para ver a quién había llamado ella a lo largo de todo el mes. Otro comportamiento de él era hacer guardia en la puerta del piso donde estaba viviendo ella para ver qué personas entraban por el portal, qué persona salía, qué hora salía ella de casa. Otra cosa era perseguirla con su coche medio escondido cuando ella se iba a trabajar en el coche de ella y analizar pues a qué hora volvía a casa. Tenía ciertos comportamientos de investigación. Le investigaba el bolso a ella cuando podía para ver qué podía encontrar. Y bueno, claro, cuando él te cuenta estas cosas y tú lo escuchas en consulta como profesional, la primera sensación que te da a nivel clínico es que efectivamente puede haber algún tipo de celos detrás, ¿verdad? Seguramente tú que estás escuchándome ahora, pues también digas, eso es exagerado, ¿no? Investigar el bolso, perseguirla por la calle, investigar las llamadas de teléfono, eso es un problema de celos patológicos, ¿no? Y el problema además es que se veía agravado porque él encontraba lo que decía que eran pruebas de que ella estaba teniendo aventuras con otros hombres. Por ejemplo, una de las cosas que veía en las llamadas de teléfono era que eran a altas horas de la madrugada a un mismo número, a dos mismos números muy concretos, ¿no? O en una ocasión, por ejemplo, encontró varios recibos dentro del bolso de ella de que ella había comprado. Ella tenía ropa interior y bolsos, había comprado algún bolso, pero había sido pagado por el jefe de ella, ¿no? Porque en el ticket aparecía como la tarjeta que se había pasado, era la tarjeta no de ella, sino del jefe, para comprar esa ropa interior o para comprar esos bolsos. En definitiva, cuando él decía, sí, yo soy celoso, pero luego seguía diciendo, es que fíjate que me ha pasado esta semana, es que fíjate que le he encontrado que su jefe le está comprando ropa interior, por ejemplo, ¿no? A ver, si me decía a mí, si esto no es para ponerse celoso, ya me dirás tú, pues, ¿qué es?, ¿no? Y efectivamente fue un caso muy difícil porque los comportamientos de ella consistentemente y repetidas veces hacían realmente pensar que ella podía estar teniendo una aventura con su jefe, ¿no? Porque eran cosas que chocaban muchísimo, ¿no?
Lo que sucedía en la pareja es que cuando él trataba de echárselo en cara a ella, o por lo menos pedirle explicaciones, en plan, oye, esta ropa interior que pone aquí que te la ha pagado tu jefe, ¿me quieres explicar esto? Ella entraba en furia, en cólera, porque, claro, eso evidenciaba que él había registrado el bolso y era algo tremendamente impactante para ella, ¿no? Ya estamos otra vez, ya me estás investigando, yo no tengo nada con otros hombres, son rayaduras tuyas de la cabeza, y explotaba en una explosión de ira que hacía que se dejaran de hablar a lo mejor durante 3 o 4 días. Pero luego los dos, o en este caso ella, decía que le quería a él, que quería apostar por él, que realmente él tenía una enfermedad mental, como lo describía ella, y quería volver a darle otra oportunidad una vez más, ¿no? Bueno, la conclusión del caso, para que veas qué es lo que pasaba detrás de esta situación de pareja, es que es verdad que los comportamientos de ella eran un poco extraños, ¿vale? Pero cuando yo la veía en consulta, ella me decía insistentemente que ella no tenía ninguna relación aparte de la relación con su marido, que ella no le estaba poniendo los cuernos y que ella apostaba decididamente por la relación con su marido. Y ella en consulta, ya calmada y tranquila, explicaba y justificaba todas esas cosas que a su marido le hacían perder un poco la cabeza, ¿no? Por ejemplo, por no entrar en detalles de todas las situaciones, el ejemplo a lo mejor un poco más llamativo es por qué tu jefe te está comprando ropa interior y te está regalando bolsos, porque tu marido te ha pillado con un ticket que esa ropa interior la había pagado la tarjeta de crédito de tu jefe. Y ella me explicaba en consulta que realmente los bonus mensuales por llegar a objetivos, lo que son los incentivos, me decía, si su jefe se los mete en la nómina, pues tiene que pagar, aparte del incentivo, tiene que pagar una seguridad social asociada al incremento del pago de la nómina. O sea, no, si tú pagas 1.500 euros de nómina, esos 1.500 euros llevan además un incremento y un gasto para la empresa de la seguridad social asociada a eso. Y me decía que lo que había hecho su jefe es darle los incentivos, diciéndole, toma, te corresponden unos incentivos de 200 euros, te los puedes gastar con mi tarjeta, ¿vale? Entonces le daba su tarjeta de empresa, en donde aparecía el nombre suyo y el de la empresa, y le decía, te puedes gastar 200 euros en lo que quieras con esta tarjeta de empresa. Con lo cual, quien aparecía que había gastado el dinero realmente era su jefe, porque era la tarjeta de su jefe, pero la explicación que ella daba pues era más razonable, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Pues que ella no sabía controlar su ira y su enojo, por lo tanto, esta explicación que me daba a mí en consulta no se la había comunicado nunca a su marido, porque cuando pillaba a su marido que le miraba el bolso, pues ella estallaba en cólera y no conseguía decirlo de una manera más calmada, ¿no? O más tranquila. Entonces, ¿qué hicimos en consulta? Bueno, en consulta trabajamos por dos vías diferentes. Por una parte, trabajamos los pensamientos de celos de él para que dejara de llevar a cabo, en primer lugar, comportamientos persecutorios, y en segundo lugar, para que sus pensamientos fueran pensamientos más sanos, más saludables, más acordes a la realidad, ¿vale? Para eso lo que empleamos es una técnica, o más bien un conjunto de técnicas que forman parte de la terapia cognitiva, como se llama en psicología, que es una discusión cognitiva. Bueno, vienen a ser preguntas que le hacen darse cuenta al paciente de cuál es la realidad que está viviendo y cuál es el pensamiento más adecuado que debe de aceptar en cada una de esas situaciones. Esta terapia cognitiva la utilizamos los psicólogos a nivel habitual con pacientes que necesitan reconducir la forma de pensar por otra forma de pensar más sana y además acostumbrarse a esa nueva forma de pensar, porque en psicología siempre decimos que los pensamientos generan emociones. Entonces, si tú quieres corregir una emoción desagradable, no puedes atajarla directamente trabajando con la emoción, tienes que ir a lo que hay en la raíz, y en la raíz está el pensamiento. Entonces, algo súper habitual que hacemos en consulta es ayudar a analizar esos pensamientos y a sustituirlos por otros pensamientos más sanos y saludables. Entonces, hicimos un enfoque muy útil para ayudarle al paciente a deshacerse de esos pensamientos de celos, y por otro lado trabajamos de manera paralela ayudándole a ella a manejar el control de sus emociones. Cuando tenía ira, cuando tenía
frustración por el comportamiento del marido, la enseñamos a calmar sus emociones, a calmar esa expresión emocional, y en definitiva lo que le explicamos es lo que es la asertividad y técnicas concretas de asertividad, como la técnica sándwich, la técnica banco de niebla, la técnica disco rayado y otras técnicas de comunicación asertiva que se utilizan con muy, muy, muy buenos resultados. ¿Qué estábamos consiguiendo con esto? Pues por una parte que el marido tenga pensamientos de celos más reducidos, por otra parte que la mujer sepa comunicar su frustración o su ira de una manera más saludable para que la pareja pueda por lo menos entenderse o comunicarse, y en tercer lugar lo que hicimos, que fue quizás lo más útil también, fue llevar a cabo varias de las 10 técnicas habituales en terapia de pareja. Bueno, con esta pareja fue suficiente con que utilizáramos 4 de las técnicas que se usan en terapia de pareja para reconciliar, unir y mejorar la relación entre la terapia, bueno, entre la pareja, entre los miembros de la pareja. Una de las técnicas que hicimos es lo que se llama la caja de deseos, que os la explico así a nivel breve. Cuando tienes a una pareja que desea reconciliarse y los dos están motivados por volver a estar juntos, por volver a formar una familia, la técnica de la caja de los deseos consiste en que cada uno ponga papelitos dentro de una caja y en cada uno de los papelitos ponga deseos deseos de comportamientos que podría hacer la otra persona y que si lo hiciese me harían feliz, ¿vale? Me harían feliz a mí. Entonces, cada miembro de la pareja pone, pues me gustaría que algún día me fueses a recoger al trabajo cuando yo salga del trabajo. O me gustaría que tuvieras el detalle de, ayudarme a finalizar este proyecto, esta tarea. O me gustaría que cuando estoy cansado o cansada hicieses esto, ¿vale? Entonces, cada un miembro de la pareja pone cosas que le gustaría que le hiciera el otro. En esa cajita, la cajita se la da al otro miembro de la pareja y el otro miembro de la pareja, cuando quiera generar emociones o un contexto positivo, va a la cajita que le ha entregado su pareja, coge un papelito y tiene que tener interés y motivación por llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, abre el papelito y ese papelito pone, me gustaría que me llevaras a desayunar al jardín que hay en tal zona de la ciudad, ¿vale? Como a ese sitio al que íbamos cuando éramos novios. Entonces, yo leo el papelito y llamo a la pareja, bueno, en el caso del marido, la mujer llama a su pareja y dice, cariño, te quiero invitar a ir a tal sitio, ¿no? Entonces, eso a la otra persona le gusta porque es un detalle que ha elegido él o ella, y eso va fortaleciendo que ella también, la otra parte, tenga motivación por abrir más papelitos y por fortalecer y fomentar esa buena relación en la pareja. Entonces, la conclusión fue que al cabo de unos 4 meses aproximadamente se había mejorado muchísimo los pensamientos de celos de él, bueno, con un cambio radical, un cambio muy importante, que había mejorado también muchísimo la comunicación de ella, ya sabía comunicarse a partir de ese momento con un tono diferente, sin levantar la voz, sin ponerse tan nerviosa tan rápido, que era uno de los problemas más importantes que tenía ella. Y por último, conseguimos vincular mucho más a la pareja, haciendo que se llevaran muchísimo mejor, haciendo que en definitiva compartieran muchísimos más momentos juntos, ¿vale? A partir de aquí decidieron volver a vivir juntos, volver a compartir la misma vivienda, con lo cual aumentaron también los encuentros sexuales, lo cual fortalece también mucho más la pareja y la convivencia con la pareja, las muestras de cariño y afecto, los abrazos, los besos, la preocupación por el otro y este tipo de elementos que fortalecen muchísimo pues la pareja en sí. Bueno, como ves, no siempre es fácil trabajar en terapia de pareja, en consulta, pero conforme te vas dando cuenta de cómo piensan los hombres, cómo piensan las mujeres, cómo se trabaja en pareja, te vas viendo que existen técnicas muy muy útiles para aplicar en estos casos. Y nada más, con ello llegamos al final. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo del canal. Si es así, te invito a suscribirte para que te avise el canal cuando cuelgo vídeos nuevos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un grandísimo día. ¡Hasta luego!